quiero quemarme en el fuego. Por eso estoy aquí escondidito. Hace un día yo venía en el carro llegando aquí a mi pueblo y de momento veo de lejos una nube. Me llamó la atención. Dije en mí, voy para allá a verificar. Bueno, no es porque sea parte del ave que más abunda en este mundo, pero me interesó porque la razón era que el humo era bien denso o bien oscuro, y cuando fui allá me encontré con ese fuego. Eso fue cerca de la Academia de Calley Adventista. Allí se formó un fuego donde de verdad que estaba bien alto ese fuego. Y así que ustedes ven, ¿verdad? O van a ver, mejor dicho, parte de este video. Fuego. Lo que quiero es saber, o por lo menos hablar un poco acerca de lo que es el fuego, pero la palabra fuego, consumidor. Así es que vamos a ver qué podemos encontrar en la Biblia, unos textos bíblicos que voy a compartir con ustedes acerca de lo que es el fuego consumidor, según nos dice la Biblia. Así es que, Noti Ángel, vamos a seguir. El libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 2, dice: pero ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? O ¿quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Así que cuando leemos este texto, es interesante cómo podemos entender que el fuego que consume, también el fuego purifica. Cuando hablamos de un fuego purificador, el purificar es como limpiar, como lavar, no sé de qué forma, porque de verdad que el fuego cuando consume lo que se hace es ceniza, polvo, pero sin embargo, mira lo bien que eso le hace a lugares cuando se está quemando. Al tiempo vuelven a nacer hierba, vuelven a nacer plantas, árboles, y de verdad que es como que el purificar esa área hace que luego crezca mucho más frondoso las plantas que van a crecer en ese lugar. Así que fuego también, ¿qué? Purificador. ¿Y por qué consumidor? Porque lo puede consumir. Ese fuego que viene del cielo va a consumir todo. Y también comparto lo que es el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 28 y 29. Mira lo que dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así es que interesante, ¿verdad? Cuando la Biblia nos pide a nosotros que seamos reverentes, que hagamos caso a lo que Dios dice en su palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de muchas clases de fuego. De hecho, el fuego también es un símbolo del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros nos acordamos de algunos detalles acerca del fuego, vemos, ¿verdad?, cuando Moisés estuvo caminando y vio una zarza que ardía en fuego. Y entonces eso como que le llamó la atención y eso hizo que él se acercara. ¿Para qué? Para escuchar la voz de Dios que le iba a hablar. También en otros momentos, cuando se hacían los sacrificios en el santuario, se utilizaba también el fuego. ¿Para qué? Para consumir a esos animales que estaban siendo sacrificados. ¿Por qué? Por los pecados del pueblo o por los pecados de cada persona. Así que la Biblia podemos ver tantas cosas, como también que se utilizaba el fuego para hacer el pan, para hacer tortas, para hacer tantas cosas. Así que la Biblia habla mucho del fuego. El fuego también, de hecho, se hacía como una hoguera. Era como un lugar donde se reunía una familia. Hacían una fogata cuando en momentos fríos. ¿Para qué? Para ellos calentarse. Así que el fuego se le daba mucha utilidad en la Biblia. Ahora, ¿qué utilidad le podemos dar nosotros hoy? Lamentablemente, personas, ¿verdad?, que pues fuman cigarrillos, o otras que tiran botellas en lugares donde está la vegetación,
al tirar eso, eso puede producir alguna clase de fuego. No es el fuego de Dios, el fuego del daño que le está haciendo el hombre a este mundo. Así es que si usted está viendo este video, está escuchando por lo menos estas palabras, por favor, evite, evite. De hecho, el fumar te hace daño, te va a matar. No puedes, ¿verdad?, quemar así con las gurillas, el ambiente, lo que es crear fuego en la naturaleza, al igual que las botellas, porque las botellas cuando le dan los rayos del sol, eso hace como si fuera una lupa y eso puede encender cualquier hoja seca. Así que tenemos que cuidar esta isla, nuestra naturaleza, todo lo que nos rodea. Y pues nada, ser reverente ante el Señor y cuidar lo que Dios nos ha mandado a que cuidemos. Así que sigamos adelante en el nombre del Señor. Y así, ¿verdad?, como hemos escuchado acerca de lo que hemos hablado sobre el fuego, pues así mismo, ¿verdad?, pues pidamos al Señor que nos ayude a sobrepasar este tiempo de fuego, o sea, también las pruebas. Así es que vamos a tener esta oración para cada uno de ustedes. Oramos. Eterno Dios y Padre amado, gracias te damos por este mensaje, gracias por tu amor y misericordia. Señor, ayúdanos, Padre, a cuidar de esta naturaleza, de lo que tú nos das, que nos está rodeando, Señor. Que evitemos quemar lugares de la naturaleza, de bosques y lugares que a lo mejor, pues, si se incendian, puede también causar daños a algún vecino. Así que te pido, Padre, que nos cuide, nos proteja y que tú bendiga a cada persona que está viendo este video. En el nombre de Jesús. Amén. Así que saludos, familia, y bendiciones a todos. Chao.